Hola muchachos, vamos a hablar un poquito de la aviación naval pero específicamente de los alas rotatorias que tiene la Armada de Chile. La Armada de Chile está compuesta por los helicópteros Airbus AS-332F1 Cougar, que es uno de los principales vectores aéreos de ataque antisuperficie, búsqueda y ataque de submarino. Designación de blancos y también búsqueda de salvamento SAR de la Armada de Chile. Causó gran expectación, si ustedes se recuerdan, en una parada militar cuando pusieron la parte de abajo, siempre se había comentado y habían comentado los países vecinos que Chile tenía este sistema de montados en helicópteros Cougar de portar torpedos. Pero no sabía, no había un video, no había algo que lo acreditar, hasta que se acreditó aquello en esa parada militar. El arribo corresponde a la década de 1990, que se presentó su gran avance en helicóptero de la institución. La verdad, las cosas, hay propuestas de la empresa Airbus para incorporar helicópteros de menor tamaño, pero armados, artillados, que haría de cierta forma una diferencia. Incluso podría importar en las fragatas o los OPV. Un abrazo grande. Voy a hacer un video más tardecito de lo que está sucediendo en el sur. Me mandaron más información de esa zona. Los Cougar tienen el objetivo de. Fue asignado, francamente, para el escuadrón de ataque AH-1 de la aviación naval y operan dependiendo del tipo de misiones. Desde las cubiertas de las fragatas antisubmarinas, la tipo 22, la tipo 23, fragatas multipropósito clase M y los buques multipropósito el Sargento Aldea, el único que tenemos. Esto le ha dado ventajas muy significativas a la Armada de Chile en los últimos años, porque no solamente tiene buenas fragatas modernas y actualizadas, sino que además se le incorpora un nuevo sistema que es este sistema de los helicópteros Cougar, que de cierta forma tienen la capacidad de portar torpedos. Tras la evaluación de compra de 4 AS-332 Super Puma y 4 AS-365 Dolphin de fabricación de hoy la empresa Airbus Helicóptero, la Armada de Chile decidió incorporar 6 AS-332F1 Cougar nuevos y un Super Puma de reemplazo por los materiales de vuelos de los Aulete terceros, y los helicópteros recibieron las denominaciones locales CH-32 y arribaron del año 1991 al año 1994. Entre ellos han participado algunas como la fragata Almirante Cochrane, la Blanco, la Lynch, son parte de los equipos. El Cougar tiene 18,7 metros de envergadura, rotor de 4,95 metros de alto y posee un peso máximo con carga externa de 9.350 kilos. Cuenta con dos motores Safran, helicópteros Insignia Maquila 1A1, con lo que alcanza una velocidad de crucero rápida de 251 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 911 kilómetros. Además, la tripulación de la aeronave está formada por dos pilotos, un oficial de control táctico y dos operadores para las consolas de radar y sonar, es decir, cuatro personas. El CH-32, de los cuales cinco siguen en operaciones, disponen del radar Thales Baran, capaz de detectar y atacar cinco objetivos simultáneamente. Cinco objetivos. Además, un sonar cable de baja frecuencia, L3 Harry Ocean System, un gel RAS DS-100 que permite operar en aguas profundas de ribera con un alcance hasta 75 metros, la medida de soporte electrónico Thales DRS 2000 Dalia, cámara electrónica, óptica infrarroja, L3 Harry Venkan, entre otras capacidades. El armamento de este bicho, del Cougar, está configurado para dos objetivos: transporte de personal y también con lanzadores de misiles antibuque Exocet AMM AM39 de la empresa MBDA.
Este misil posee una cabeza de combate de 160 kilos de explosivos y dependiendo de la altitud o lanzamiento puede lograr un alcance entre 50 y 70 kilómetros. En misiones antisubmarina, el CH-32 puede ser equipado con dos torpedos MK-46-324 de 324 milímetros, desarrollado por Alien de empresa. Tiene un alcance de 7.3 kilómetros y dispone de sensores acústico, activo o pasivo para guiado de una cabeza de combate de 44,5 kilos. Esa es un poco las capacidades que tiene el Cougar chileno respecto a esto. Ahora, hemos visto este tipo de bichos, las armadas modernas, de otros países, francesa, alemana, rusa, todos tiran una sonda hacia abajo y pueden captar de cierta forma los submarinos. Le da de cierta forma una capacidad, imagínense, tener un torpedo de 7.3 kilómetros y puede, por ejemplo, disparar un misil que va hasta los 50-70 kilómetros, que es el Exocet AMX-39. Es decir, potencia de fuego tiene este bicho. Y no solamente eso, esto es parte de lo que hace el paquete, es decir, lo que hace la Armada junto a una fragata, por ejemplo, la Lynch, la Cochrane, la Condell, que hoy día son fragatas que están, por ejemplo, la Cochrane terminó un proceso brutalmente espectacular, brutalmente actualizada. Es el único sistema, le guste a quien le guste, de la región. Es la fragata más poderosa del continente, le guste a quien le guste. Está la Lynch, la Cochrane y la Condell. La Condell entró hace poco en servicio. La Lynch tuve el placer de conocerla el año antes de empezar la pandemia, desgraciadamente. Pero son las fragatas más poderosas de la región. ¿Y por qué les digo les gusta que les guste? Porque de cierta forma, desgraciadamente, todos piensan que tienen lo mejor. Yo les estoy dando datos. Por ejemplo, las tres fragatas tienen un sistema radar totalmente moderno, actualizado a la nueva generación de guerras modernas, y además tiene un sistema de como el misil SEA Sceptre o CAM también, que permite la autodefensa de las fragatas, es decir, un alcance hasta 30 kilómetros que puede interceptar aviones de combate, drones, misiles supersónicos, hipersónicos y también aviones de ala rotatoria. Este sistema que se le incorporó lo tiene Inglaterra. Prontamente lo va a tener también Canadá. Incluso nuestro país amigo ahí aliado, un brazo grande de los brasileños, Brasil también está interesado en esto. ¿Qué hace esto? Esto le permite, es cierto, que estos tipos de fragatas sean casi indestructibles por sus capacidades y por su autodefensa. Y esto hace la diferencia en temas navales. Son poquitas, pero potentes. Son poquitas, tenemos desgraciadamente un país largo. Son poquitas, pero cumplen las funciones que Chile necesita. A lo mejor Chile necesita más buques, a lo mejor no destructores, pero sí más fragatas. Bueno, es por eso se va a desarrollar un trabajo de construirla a nivel local y no comprarlas usadas. Las clases de Adelaida vienen a dar un puntapié al sistema de defensa antiaérea brutal en la Armada chilena. Quería hacer este video porque son poco conocidos los helicópteros de ala rotatoria, pero son muy poderosos. Yo andaba en estos helicópteros del ejército hace muchos años, sí. Son brutales, ¿sí? Es una experiencia hermosa. Así que si alguna vez pueden visitar una exposición naval, esperar que ahora con el tema de la pandemia se ha ido un poco abriendo a fases diferentes, fase 4. Si pueden alguna vez hacerlo, háganlo. Es una experiencia hermosa de conocerlos. Conocer estos bichos de cerca, tocarlo y decir, oh, preguntar, es increíble. Yo lo sigo sinceramente. Yo era muy joven cuando los conocí, tenía 18 años, creo. 18, 18, 19 años, tuve el placer de conocerlo de cerca y volar en uno de ellos. Así que chicos, pero del ejército, no de la armada, los famosos Puma.